Designado licenciado Rubén Rimoldi. A su vez contamos con la presencia del ministro de Gestión Pública, Marcos Corach, y del fiscal de Estado, doctor Rubén Beder. Nos acompañan autoridades provinciales, intendentes, familiares del señor ministro de Seguridad designado, medios de comunicación, señoras y señores. Procederemos a continuación a dar lectura del decreto del Ejecutivo Provincial número 1438 del día de la fecha, por el que se designa al licenciado Rubén Rimoldi como ministro de Seguridad de la provincia. Dicho decreto 1438 expresa, visto y considerando y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 72, inciso 6 y 73 de la Constitución Provincial. Por ello, el gobernador de la provincia decreta, artículo primero, desígnese ministro de Seguridad al señor Rubén Diego José Rimoldi. Artículo segundo, de forma. Seguidamente, el señor gobernador, contador público nacional, Omar Perotti, procede a tomar juramento al ministro de Seguridad Provincial. Señor Rubén Diego José Rimoldi, juráis por Dios, la patria y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministro de Seguridad de la provincia para el que habéis sido designado, cumplir y hacer cumplir su constitución y sus leyes, y la constitución y las leyes de la nación. Sí, juro. Gobernador de la provincia de Santa Fe, contador público nacional Omar Ángel Perotti, se presenta al señor Rubén Diego José Rimoldi, designado ministro de Seguridad mediante decreto 1438 del día de la fecha, quien acepta la designación y presta juramento de estilo, quedando en pleno ejercicio de las funciones del cargo desde este momento. Labro la presente para constancia, la cual previa lectura y ratificación firman el señor gobernador y el señor ministro de Seguridad por ante mí, escribano mayor de gobierno, que doy fe. Seguidamente, tras la lectura del acta, se procederá a firmar el documento respectivo. En primer término lo hará el señor gobernador, contador público nacional Omar Perotti. Seguidamente, el nuevo ministro de Seguridad Provincial procede a la firma del documento. Rubrica la señora escribana mayor de gobierno subrogante. Acto seguido, escucharemos las palabras del gobernador de la provincia. Nos habla el contador público nacional, Omar Perotti. Muy buenos días. En primer lugar, el saludo a la familia de nuestro nuevo ministro de Seguridad. El agradecimiento a todos los presentes acompañándolos. Decirles que comenzamos una nueva etapa, comenzamos una etapa en un momento complejo para abordar un serio problema estructural que tiene la provincia de Santa Fe. Destacamos el esfuerzo realizado hasta aquí por el ex ministro Laña, por la ex jefa Chimentín, y el deseo de que esta etapa nos permita seguir mejorando, nos permita abordar una etapa que nos encuentre con más equipamiento, con más movilidad y con más tecnología. Y fundamentalmente la necesaria acción concreta que necesitamos en territorio. Restablecer fuertemente presencia y reacción, mucho trabajo y pocas palabras. Señor ministro, todos los éxitos. A la familia, el agradecimiento por la presencia y el agradecimiento por el acompañamiento que el ministro va a estar necesitando. Muchísimas gracias. De este modo,
Damos por finalizado este acto de juramento del nuevo ministro de Seguridad Provincial. Tengan ustedes muy buenos días.